aumenta el paro en el mes de agosto. En una etapa en la que los trabajos temporales parece que dan un poco de respiro a la situación laboral, nos preguntamos, ¿cuál será la situación de los salmantinos? Mucho tiempo, yo llevo unos 15 años en paro. Trabajar en el sector de la hostelería, porque en Salamanca es lo poquito que tiene. Bueno, he terminado hace como un mes, pero es discontinuo, he trabajado un mes durante un año. No es mucho para trabajar, no hay mucha lección, no hay cursos formativos que requieran una salida laboral, con lo cual veo un declive bastante importante. ¿Qué solución le ve a esto? Tal, hoy en día lo veo muy negro todo. No sé cómo será en un futuro, espero que esto cambie, pero estas reducciones que hay a nivel laboral, profesional, en general todo, veo solución a largo plazo. 5 meses ya. Ahora me dan de alta en ferias, pero de momento 5 meses. ¿Y cuál es tu sector? La hostelería. Hay algo, pero vamos, ahí andamos. Poca, de momento poca solución, que nada, a seguir trabajando lo que se pueda y poco más. Pues un año. Yo me acabo de apuntar hace poco y a ver si encontramos algo. ¿En qué sector trabajas? Pues en el de artes gráficas, en lo que tiene que ver con imprentas y impresiones. ¿Y qué solución le ves al paro? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Tengo que estar apuntado y me apunto. 3 meses. ¿Y en qué sector trabaja? Hostelería. ¿Y ahora en agosto, que parece que es cuando más trabajo hay, parece que no? Creo que me voy pasado mañana a Madrid porque me han llamado de un hotel de Madrid. Enhorabuena. Bueno, pero tenía que sacar la tarjeta del paro. Y bueno, esto es lo que hay. El trabajo, si hay que irse a Santander, a Madrid, o sea que, bueno.